Buen día. ¿Qué lo che? Buenos días. ¿Cómo se sienten? Bien. A tope, preparados. ¿Listos para hoy? Sí, tengo todo listo menos el pelo. El resto está un poco rebelde hoy. Pero bueno. ¿Ready? ¡Listísimo! Mamor mambo. Te dejé esto, ¿eh? Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Listos? No, no, no. This is just for the shiny. ¿Cómo? Sí, estoy, pero todavía están decidiendo si me... Mira, mira, están, pero... Trying to see your channel using for an hour of makeup, wow. Hard work it takes. Thank you guys. Cuando estés ahí. Pero si llegas, si está mal. Cuando estás ahí. Sí. Aquí me veo, ¿no? Sí. Aquí estoy safe. Safe ahí. Okay. Pero lo agarro ahí. Sí. Cuando ya comiences a mover, yo me meto. Sí, sí, sí. Creo que vamos a tener que apagar una luz. Apagar la luz, usted, yo no me pierdo, ¿ok? Porque me da tanto miedo que no conozco el edificio. Claro. Háblame un poco. Uno, dos, tres. Creo que no ya sirve. Vale, vale. ¿Así? ¿Así? Genial. Arriba. ¿Se ve bien?
Es tampoco eso. Es, déjame te apuesto porque es. Ok. ¿Qué? Hola chicos, gracias. Falta la música, ¿no? La verdad. Oh, se nos olvidó decir eso. Que te pongan una. Hay ventiladores aquí. Amigo, todo esto está muy cochino el banco. Amigo, ¿no hay un ventilador por aquí? ¿Está el amigo este? Sí, le dije que tuvo que ella le iban a hablar, obviamente para darle los detalles. Que es algo de una obra de teatro. Nervous. La pregunta. Pero no te quites. No te lo quites completo, ¿ok? Te quedaste en esa clase y te tomas en esa clase. Ya no te vas a usar, ¿verdad? ¿En qué dices algo? Cuéntelo otra vez. ¿Te puedes hablar un poquito, Laura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. ¿Qué más? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Yes. All right. Exacto. Eso iba a preguntar, o sea, no sé si empezar con lo tienes unas cartas, ¿verdad? Sí. Unas letras, no sé si las quieras leer, pero antes de eso, quiero hacer una cosa. ¿Cuál fue el sueño que te cumplió Rey? Oh, ese fue algo que siempre has... Hice un mes. Ah, ok, un Zoom, un este. Es como casual. I freaking love it. Yeah. Oh my God. Sí, sí, o sea, mis respetos. Wow. O sea, es... You love it? I love it. I love the chain. Me gustan los pelos, suspenders, ¿eh? Yes. Look cool. Muy, algo muy diferente. Okay, you take your time, aquí estamos, entendemos. This is brave. Piensa que te está escuchando desde el cielo. Nunca tuve el valor para hablar ante mí sobre mi trauma. Ya me he enterado aquí, pero trauma. Le pido un disculpo por haber portado mal y ser rebelde. Nunca valoré su amor. Es una harina de pastel. Ah. De la banda también. Sí. Muy bien. Ah, a seguir con el proceso, sí. ¿Ok? Sí. Todos los sí. días. Yes, sí. Todos los días. Y si quieren con el proceso, y voy a seguir. O sea, cuando me siento así, es lo que hago. Entonces, cuando escribo cuando tengo una situación o algo, sí. Ya me bajo. Para desahogarte. Como tengo una. Uh-huh. Yo hago eso. Refresco. Pero antes de, quiero platicar un poquito del cabello. La presentación.
ya lo tenía programado y ya, lo que yo visionaba, lo que yo veía, es lo que pasó. Un cambio dramático, a saber, cómo empezó. Ella es una chica muy educada, muy pausada, muy en su lugar. Quiere sacarla de duda, quiere sacarla de su zona de confort. Okay. Y sacar esa carrera que llevaba adentro. Y ya lo vio, ella se vio al 100%, sacó su 150%. Y vio un cambio físico, que mi tarea es sacar ese cambio físico, pero el físico con gritos, con voces, y que esa es la fuerza que ella necesita para conseguir todos sus objetivos. Y sus sueños. Bárbaro. Porque no. Sí estaba con dolor. Impresionado me quedé, y yo pues intentaba animarla y que me hiciera más y más, y tenía el pelo de piel de gallina. Era emocionante, y toda la energía que yo la daba, ella me la daba de vuelta. Sí, y recibía todo, o sea, lo sentías como que está abierta. Y había una conexión muy fuerte. Es una chica que tiene muchos sentimientos, siente muy fuerte por la gente que quiere. Por favor, guys. Ok, Jasmine, come out. ¿Te lo teniste? Exacto. Bueno, trabajamos con lo que ella traía con sus cabellos. Estábamos un poquito maltratados. Okay. Ella le dio con todos sus cabellos. Entonces, solamente trabajamos con lo que ella traía, y el cambio fue extremo, pero sencillo, sofisticado, poquito, pero sin más. Yes, a ver. You're still beautiful. It looks like a blow. No, porque sí me gusta, porque se ve muy saludable el cabello. O sea, se ve, y you know, it looks beautiful. I love it. El color me encanta. Todo muy bonito. Ok, guys. ¿Saben lo más lindo que estoy viendo de ellas? Que aparte se quieren muchísimo. Es, yo le siento a ella la admiración que siente por su hermana. O sea, cómo la mira. Y el ejemplo que ella ha sido, que es para ella. Y eso es mucho, porque también a ella le va a ayudar a que crezca más y pueda lograr. Es el ejemplo. Así es que lo están haciendo maravilloso. Muy buena hermana. Cuando me fui para atrás, a eso. Okay. All right.